explorar, solo por curiosidad, la caverna subterránea de la monga. Pero en el lugar había poco más que tristeza. Explosivos por aquí, curanderos por allá, fantasía y decadencia por el set, son el sabor del mes. Se besan como dos niñas a la moda, que trepan por tu espalda sin pedir. Ya sé que todo se podría acabar, ya sé, y que así no odio más, así no amo más, así no limpio más. Vacaciones en el más allá. Ya sé que todo se podría acabar, ya sé, así, así, ay, ay, ay. Yeah. La, 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 la. No me quiero ir, me estoy divirtiendo aquí. Luces. Por el mal, con la cara pixelada en las noticias, lloriquearte más, que es un escándalo cómo te comportas. Un altar te voy a hacer, para fina le pondré presidentes de cualquiera cosa con esposa rubia. Parecen momia y viven en mi casa y chupan de mi sangre sin pedir. Sí. Claudio Flores en el baile, el caballo famoso. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Oye, perdón por el aplauso, pero por el atraso, pero hay una protesta, porque todos queremos que construyan esa represa, así que vamos a luchar hasta que la hagan. Nos va a acompañar un amigo aquí, nos va a ir presentando de a poco, Gonzalo Yáñez en la guitarra. ¿Acústica? Yeah, yeah, yeah. Esta es una historia de amor entre dos chanchitos. I'm
Muchas gracias. Oye, para los que están en los pasillos, arriba quedan asientos en la platea alta. Se ve súper lindo. Pueden subir. Vamos a tocar ahora una canción. Estamos tocando el disco Cripta y Vida en orden, tal como suena, más o menos. Esta es una canción de amores, de cuando el amor comienza y pasan cosas locas. Dicen que es una cosa que dura 4 años. La canción se llama ¿De quién? Atrápame los ojos, enrédame la lengua, ponla en un tren que se va. Detrás de la ventana, todos los colores son tan diferentes entre sí. Y no flotando entre postales de un paraíso raro, adivina de quién me acordé. Atrápala en el aire, amárrala en un árbol, aliméntala con migas de pan. Detrás de la cortina, todas las personas son tan diferentes entre sí. Y no de la mañana mía, adivina por culpa de quién. Gracias, chicos. Federico Daneman en la guitarra. Ande. Aplausos, por favor. Flor de día, alelí, a la deriva, por ahí. No te importa, y menos hoy. Golpearé, golpearé. Entraré, entraré. Pistolero, ¿a dónde vas? Con esa ropa a matar. Esta noche es para ti, flor de día.
Estimado diario, hoy es un día especial. Mis amigos en el patio están invitando a jugar. Gar, gar, madre mía, ya no llores, si me quiero portar mal, mal. Me quedaría a vivir en tus tetas, pero también debo trabajar. Esa canción se llamaba Uy Uy Uy. Oye, bueno, aquí está el disco. No sé si lo vieron, está súper lindo. Con su carísima y elegante folia dorada, Cripta Idea. ¿Qué lo querés? Ande. Bim, bim. No tengo más. Voy a invitar a un amigo ahora que se llama Daniel Riero, jefe, y va a cantar unos coritos. Después se va a lucir ahí igual. ¿Cómo estás, Daniel? De. Oh, ok. Esta es una canción que se llama Occidental. Suena la de Palito, ¿no? ¿Kili? En silencio y a la luz del sol, mil cabezas y una dirección, ignorantes de su alrededor, ya se empiezan. Rock.
D. Ese Dani, ahí lo vamos a llamar después. Bueno, siguiendo con lo que es todo lo que es cripta y vida, vamos a tocar una canción que se llama Se Fue. Que se habla de todas las cosas que se van, son tantas. Gracias. Jorge del Campo en el bajo y la voz. Okay. Vamos a... Gracias. O no sé si era para mí, quizá era, somos cinco, así que no lo podría atribuir. Vamos. Rico. Esta es una canción. Nacional. Se llama En esta mansión. Se trata de estar aburridísimo en una casa, no necesariamente una mansión, pero cuando uno está aburrido, cualquier espacio es grande y aburrido. Dice así. Y... Y esperar en casa por él.
canción. Y es normal para gente como tú o como yo. Estoy tan aburrido sin Dios. Dios, 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 Dios. Estoy tan aburrido sin memoria. Ciencia ficción y menos masturbación. Quería efectos especial. Quería sentimientos de robot. Cada día un día más y un día menos para verte. Cada día un día más y un día menos para verte. Gonzalito Yáñez en la guitarra de los coros. Okay. Esta canción la venimos tocando hace tiempo. Tiene una acusación de plagio encima por parte de Mecano, pero me importa un reverendo algo porque no la había escuchado. O eso es lo que digo. La canción se llama Zorzal. Lara, Larí, estafa de jardín, pararse a oler flores de papel, entrar, salir, labor de casa. Stop.
Invitar ahora a un amigo nuevo, pero no por eso menos querido. Señor Claudio Rubio va a acompañarnos en el saxofón. ¡Aplauso para Claudio! Vamos a tocar una canción que se llama Con Razón. Se trata de todas las cosas que uno dice, jura y rejura que uno nunca va a volver a hacer, pero no nos pisemos la capa entre superhéroes. Todos lo sabemos. Ok. Una pequeña finalita. Le aviso a los que están aquí en el borde que todavía quedan asientos arriba, si quieren sentar. Se ve bonito arriba, estar, ¿eh? Si van a estar parados. Oye, gracias chiquillos por venir, por llenar este teatro. De verdad, para nosotros es puta, increíble. Falta una cuerdita. Una. Ok. Con razón el ruido, ya no lo siento, una más.
de qué está hecho. Con razón me quema, no lo comprendo. Una más y me voy, me voy. Con razón ahora está amaneciendo. Claudio Rubio. ¡Claudio Rubio! En el órgano, oiga, en el órgano y el piano, Michel Maluje. Bueno, esta es la, ahora viene la última canción de Cripta y Vida. Se llama Oh Oh. Para ella, aquí está de nuevo el Daniel. Ya. Buenas noches. ¿Acústica? No escucho. Aquí. Esta tiene un estribillo maravilloso. Ok. Acá los que se la saben podrían cantar porque suena demasiado mejor cuando la cantan miles que tres. Pero dice así. Se pueden poner de pie si quieren. Ya.
Gracias. Gracias. Ahora cantan, po. Ah, buena, bueno, bacana, ¿no? ¿Estamos listos para el estadio? El Colo Colo. Oye, bacán, muchas gracias. Armar esta mierdita porque se ven súper lindas. Yo compré como 400, weón, pero me puse como no tantas. Ahí vienen más. Ok. Voy a tocar unos temitas del recuerdo. Quiero dedicarle este tema a una persona muy importante para mí. Es mi padre. Papi, este es para ti. Buen viaje, ¿eh? Yo no quiero parecerme tanto a mi papá. No. No quiero saber cómo seré en 35 años más. A veces lo veo pasar y creo que soy yo. No estaba en mis planes heredarle personalidad. No te quitarías la cara que te pusieron aunque te lo suplicara todo el mundo. Donde naciste no lo cambiarías aunque lo pensaste por unos segundos. Yo no voy a sentir nunca vergüenza de cantar, porque lo que canto me sale del alma, mamá. ¿Cuántas noches te he desvelado pensando en cómo ser para despertar al otro día con la misma sed? Lo que das, cuánto lo que quitas, cuánto pedirías si te dieran la oportunidad. Nadie tiene más, nadie tiene menos, todos tienen nada más que un hambre que no parará. Y no. Thank you.
tantos kilos de sal. Ay, las estrellas que puedo ver, no las quiero contar. Ay, corren por mis venas a mil, me contienen a mí. Ay, corro por sus venas igual, oh, del principio hasta el final. Ay, ah. Y cuando caigo al vacío, oh, floto en el aire un rato, oh, aterrizo con la destreza de un gato, 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 gato. Pero siempre hay algún perro esperando morderme, comerme. Oh. ¿Cuántas veces quise llorar? Sniff, sniff, sniff. Tantas como penas hay. Ay, ¿cuántas de esas pude gritar? Ta, ta. Muchas menos que más. Ay, puedo ver y no comprender. Oh, muéstrate un poco más. Ay, infinito ahora y acá. Hey, sin principio ni final. Ay, ay, cuando caigo al vacío. Oh, floto en el aire. Date un poco más, ay, infinito ahora y acá, oh, sin principio ni final, ay, ay. Gracias, muchacho. De. Okay. Ahora sí, oye. Mirando el cielo antes de dormir, deja encendida la luz. Manos arriba a través del gris, pies en el barro y viento en la cara. Es aquí donde vuelvo cada día a morir otra vez. Al tiempo lento que despierta o busca ciego complemento para estar entero, 100% cierto. Siento más temor a estar seguro que a seguir muriendo en el silencio de mi cuarto oscuro. Antes de seguir y me devuelve una pausa.
causa muy difusa. Los ojos se pierden y salen de mí. Me dejan solo y ya no me asusta. Salen remolinos desde el agua que hay en mí, se tragan el entorno y vuelven a escupirlo luego de 6 horas muertas. Acustiquita. Oye, chiquillo, esto es súper emocionante para nosotros, en verdad. ¿Se ven las lucecitas ahí? Voy a tocar ahora una canción. Se llama Ayayay. Ayayayay. Se apagó la guitarra. Ahí sí. Los que no tienen pulserita pueden sacar el servidor. Subliminal, una
En la guitarra, Cristóbal Tovar en la batería. También, por favor, un aplauso. Quiero mandar un saludo a lavitrola.cl, una página, ahí está, que hacen una especie de tocada por internet, súper linda. Va a salir una de Pedro Viera. Ya viene. Oye, bueno, aquí está Claudio de nuevo. Va a tocar una canción también, que se llama Si Somos Salvajes. Cuando cierras la puerta y no dejas nada.
la corriente que nos va llevando. Nos pegamos cada cerrito. También el presidente y el santo arrastran los pies como tú y yo. Las lecciones que nos van dejando no sirven de nada al mundo. Gracias, Claudio. Claudio Rubio. Claudio Rubio. Gracias, chiquillos. Con esta nos despedimos. Oye, hace casi exactamente 2 años, creo que fue 14 de mayo del 2009, lanzamos el disco Pedro Piedra. Y ahí en ese entonces era la sala SCD, que era mucho más chica. Y ahora está este tremendo teatro, así que eso solamente me puede hacer sentir muy feliz. Y es demasiado más fácil con amigos como estos, acompañando ahí y haciendo el aguante, yendo a los ensayos. Y mal no lo hemos pasado. Así que muchas gracias y a usted y a la banda, a los chiquillos ahí, mortal. Acá. Un aplauso para ellos. Bueno. Las niñas quieren verse bien, independiente quien esté o no esté, plumas de pavo real que les enseñará, tarde tras tarde van buscándolas. Si encuentras algo que cuidar, cuídalo, si es un juguete nada más, es mejor. Otra vez.
Gracias. Gracias, chiquillos. Gracias. Bueno, antes de tocar las últimas canciones, quiero saludar a algunas personas. Por ejemplo, al sacó este disco, Cripta Vida, Quema Su Cabeza, que se la jugaron con todo, hicieron un vinilo, arrendaron este lugar, metieron la mano al bolsillo, impresionante. Así que Santi, Carla y a nuestro manager Oliver Nuss, un saludo muy grande. También queremos saludar, porque estamos saliendo para todo el mundo vía streaming. Es una cosa de internet. ¿Conocen internet? Así que ahí, no, ustedes no lo pueden ver porque están acá, el machorro en vivo, y si lo ven acá, lo verían como con un retraso de unos segundos. Así que, y la gente que está en la casa ya sabe que lo está viendo, así que este saludo es para ellos. Vamos a cantar. Sol mayor. Y a la vez. Atención. Con fotos. De 1 a 10. Destruimos la embajada. Y tomamos un rehén. Ay, ay, ay. Sábados, estilo independiente, sin persecución. Menos accidentes este mes. Despertamos con aullidos. ¡Au! Al vecino, y de día se quejaba que lloraba. Porque somos dos vegetales, tales, tales, que nadie va a desconectar, y se pudrieron en el hospital. Tú sabes que todo fue tan difícil. Igual. Mira. Sol mayor, brillas para siempre, y a la vez vas causando estragos sin pedir atención, ni que te reconozca. Sálvanos de vernos las caras otra vez. Inundamos con insultos la escalera que en el campo nos quitábamos la ropa.
hippies. Será porque somos dos animales males, males, que no podemos escapar, y el tiempo nos echó las garras. Será porque somos dos vegetales, tales, tales, que nadie va a desconectar, y se pudrieron en el hospital. Guerra de cositas. Vestimos de luto en los carnavales, los cuerpos congelados bajo el sol. Será porque somos dos animales que mueren estación tras estación. Bueno, ahora voy a invitar a todos los chiquillos, Claudio, Gonza. Vamos a tocar una canción, se la vamos a dedicar a la mujer más mística de mi vida. La canción se llama My Mother, mi mamá. Thank you.
Oye, un aplauso para Claudio y para Gonza Yañez, que estuvo ahí, violita, ta, grande Gonza, bueno, papá, Claudio. Un aplauso para el Daniel también, jefe. Así que estamos acercándonos al final. Son las rojo para las morado y estamos medio listos ya. Quiero mandar un saludo también a Feria Music, que editó el disco, lo distribuyó y lo puso en todas sus tiendas a lo largo del país. Retrasado. Mi mamá se lo creyó, pobre casi se murió, menos mal estaba equivocado. Luego fui creciendo, me puse inteligente, en el colegio estaba un año adelantado. No había más que hacer que estar ahí sentado. Qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave dibujada. Te despertaste después de que vinieron a avisarte por disfrutar lo bueno de quedarte en la cama. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir el día, pero que no puede despertar. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir el día, se resiste a despertar. Dijo que yo era un gran hombre. La familia me lloró mirando una fotografía, hicieron un brindis en mi nombre. Solo me repito que a veces es fácil olvidar de dónde viene sin querer. Yo sé lo que hice bien, yo sé lo que hice mal. Con vivir el día, pero que no puede despertar. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar.
Es mejor.